No sé si ustedes saben esto, pero literalmente hay una isla de basura flotando en medio del océano ahora mismo. Creo que se llama Puerto Rico. Okay. Está bien, está bien. Esa reacción del público, ¿sería abucheo, risa? Ambas. ¿O qué realmente pasó? No sabemos. Quizás Ángel Cintrón nos puede explicar, que es el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico. Ángel, saludo. Aquí está también Alfredo Casio, que es el director de campaña de Donald Trump en Puerto Rico. Luis David Aperna, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Está el presidente aquí, señores. Y también está con nosotros nuestro buen amigo analista, allá en la capital federal, Federico de Jesús. Federico también está aquí. Tú no presides nada. ¿No presides Federico? Nada. Ah, está atrás. Está atrás, Federico. Tienes que presidir algún grupo por allá. No, mentira, mentira. No, sí, yo soy. Bueno, ¿cómo reaccionamos a esto? Estamos cogiendo en broma, pero la verdad es que esto ha revolucionado la noticia, y tanto los puertorriqueños que si lo cortan no botan sangre. Eso es así, Ferdinand. Yo creo que es indignante. Yo reaccioné, creo que bien rápido ayer. Pero fue fuerte para mí el proceso de darme cuenta en ese momento. Yo estaba en un rally con Jennifer de lo que estaba pasando, meterme en una guagua, crear un escrito rápido de un comunicado, llamar a todo el mundo, necesito esto, y salir rápido porque eso es una atrocidad. Y cuando una cosa así pasa, los puertorriqueños nos tenemos que unir fuera de líneas políticas, porque esto es Puerto Rico, es nuestra dignidad, y nadie tiene derecho a jugar con nuestra dignidad, no importa quién sea. Y esto es un desliz, David, ¿esto fue un desliz o esto es realmente lo que piensa esta gente de Puerto Rico? Bueno, a esta hora todavía no hemos visto una expresión directa de Donald Trump desautorizando estas expresiones. De hecho, él es tan rápido poniendo en Twitter, 30 segundos es lo que le tomaba poder desautorizarla, no lo ha hecho. Yo creo que va a la par con lo que ha dicho en el pasado, de que los puertorriqueños somos unos sucios. No lo digo yo, lo dijo una empleada de Homeland Security en el 2020, así es que yo creo que va a la par con lo que piensa esa campaña de Donald Trump, que yo tengo dos republicanos aquí a mi lado que no piensan igual. Yo creo que eso es indicativo de hacia dónde se ha movido y cómo ha secuestrado Donald Trump al Partido Republicano, y creo que le va a costar el estado de Pensilvania. ¿Esto le va a costar o Casio, le va a costar a la campaña? O sea, porque estamos hablando de todos los puertorriqueños, no solamente en Pensilvania, sino en todos los Estados Unidos, podrían indignarse con este proceso. A pesar que la repetición de cosas que dice gente, que en realidad se ha demostrado que son falsas, pues continúa en esta campaña contra Donald Trump. ¿Y qué falso? La realidad es que este señor fue allí y dijo lo que dijo, que fue una asquerosidad lo que dijo. Y lo repudiamos completamente, totalmente repudiable. Y no refleja para nada las valores del Partido Republicano y mucho menos la campaña de Donald Trump. La campaña de Donald Trump inmediatamente emitió un comunicado rechazando las expresiones de este señor. Y ya mañana, ya, para que se le quite la preocupación al presidente del Partido Demócrata, mañana a las 10 de la mañana, Donald Trump va a tener una conferencia de prensa. Yo estoy mañana a las 10 de la mañana, Trump tiene una conferencia de prensa. Tienen la primicia. Necesita 40... sobre este tema, me imagino, le van a preguntar. Empezó a hablar sobre el presidente, tema, claro. El expresidente de Estados Unidos necesita 48 horas para pedirle perdón a los puertorriqueños porque alguien no tiene. El que tiene basura. Que pedir perdón es el supuesto comediante ese. Porque la expresión no la hizo Donald Trump, la hizo ese comediante. Él es el que tiene que pedir perdón. De la misma forma que el presidente tiene que pedir perdón a Jennifer González por la barbaridad que le dijo el otro día. Federico, ¿cómo tú reaccionas, Federico? Pues varias cosas. Uno, de acuerdo con lo que dijo Luis y Ángel, y yo añado que la campaña sabía, porque salió un reportaje en The Bulwark, de que la campaña había leído las declaraciones de este supuesto comediante antes de que él las diera, y de hecho le quitaron una parte de un insulto a Kamala y no le quitaron lo de Puerto Rico. Así que eso, número uno. Número dos, porque hay republicanos en Puerto Rico y demócratas como mi amigo Luis que apoyan a una candidata como Jennifer González, que endosa a Trump, quien ha insultado muchas veces a Puerto Rico y que todavía no ha pedido disculpas? Esa es la pregunta. Y Kamala Harris ya tiene un plan sobre Puerto Rico y va a capitalizar, pero tiene que invertir el dinero. Y yo conozco republicanos puertorriqueños, trumpistas, que esto no les afecta, que dicen lo mismo que dijo el otro compañero, pero la realidad es que esto sí nos afecta, y van a haber muchos puertorriqueños en Pensilvania, que somos medio millón, que nos vamos a indignar y van a ir allí a votar en contra de Donald Trump. Esto podría afectar, esto tiene repercusiones en la campaña política, Ángel, en Puerto Rico. ¿Podría afectar el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico? No, yo no creo que afecte al PNP en Puerto Rico ni a Jennifer, en lo más mínimo. Yo creo que Puerto Rico conoce a Jennifer claramente por muchos años y saben que es una persona que defiende a Puerto Rico, los puertorriqueños, sobre cualquier otra cosa, primero que todo. Pero sí quiero tomar un segundito el planteamiento que hizo Alfredo en términos de que todos nos hemos indignado, y eso es lo correcto, y lo hemos repudiado. Pero cuando hace dos semanas un artista puertorriqueño le dijo una barbaridad a Jennifer en redes sociales, y el candidato independentista que estaba sentado aquí estaba al lado de él sonreído y no dijo nada,
nadie se indignó, nadie lo criticó, nadie le cayó encima a ese artista puertorriqueño. Ese Calle 13. Por decir la atrocidad que dio contra una mujer puertorriqueña que es una líder de más de la mitad de la población de Puerto Rico. Yo creo que la indignación tiene que ser en todas partes, porque no es que esto está mal porque nos cayó. A todo el que se afecte, a todo el que se ofenda de esta manera en política. Ángel, esto es un insulto a todo un pueblo. Exacto. A todo un pueblo con toda una historia. Pero entonces vamos a decir que ese artista puede ofender a Jennifer con esa atrocidad. No, yo no estoy diciendo que es un bien, pero es que un mal claro, está... Pero un mal no es bien porque no es malo. Lo que voy a decir es que uno de los candidatos a gobernador que está sentado aquí ahorita le rió las gracias a ese artista. Y no lo recriminó, no lo detuvo. Y yo creo que tenemos que sentar la vara de que este tipo de conducta no se le puede aceptar a nadie, venga de quien venga. Federico, Federico. ¿Sigue apoyando a Trump y por qué Jennifer sigue apoyando a Trump? Porque él es candidato a presidente. Esa es la pregunta, que ¿por qué Jennifer sigue el poder? Es candidato a presidente. Es que ese no es el planteamiento, Federico. Yo sé cuál es la agenda de ustedes. La de ustedes es tratar de vincularla a este incidente. No, yo no voy a reconocer. Eso es una agenda fácil para ustedes. No, la realidad es que los puertorriqueños no somos Estado. Aquí no votamos. Pero, licenciado, ya nosotros terminamos la vinculación con esa campaña. Licenciado, usted dice que está Federico está tratando de vincular a Jennifer a la campaña de Donald Trump. Claro. Ella no está vinculada a la campaña de Donald Trump. Nosotros no estamos vinculados a esa campaña porque nosotros no somos Estado. Nosotros no podemos votar por el presidente. ¿Pero cómo ella respalda a Donald Trump para presidente? Nosotros lo respaldamos en la convención, que fue lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque hubo una primaria y se reunió con la vinculación ahí. Muy bien, pero yo creo que esto es sencillo. Jennifer González corre bajo la insignia de La Palma. Corre como PNP. Exacto. Corre como estadista. Es la única candidata que ha prometido, que ha trabajado y ha luchado por la estadía, y eso es lo que los puertorriqueños vamos a votar. La elección presidencial es una cosa. De hecho, Federico está allá y él quiere votar por Kamala Harris y todo, y le niega a los puertorriqueños que podamos votar por el presidente. No nos traten de cambiar la historia. Hablemos de hipocresía, Federico. Pero no nos traten de cambiar la historia. Porque yo vi, Ángel, con mucho respeto, como sabes que te tengo. Tú apoyaste a Trump en esa convención en español y en inglés al ritmo de Despacito. Claro. No me vengan a decir ahora que ustedes no tienen nada que ver con la campaña de Trump. Denis, lo que yo te quiero decir es que en este momento ya nosotros no tenemos ningún efecto ni ninguna vinculación porque nosotros no votamos en noviembre por él. Nosotros no estamos Hay una papeleta. Sí, pero una papeleta. Ustedes legislaron. Sí, pero esa papeleta va a tener efecto en la elección. Usted la va a romper. Usted la va a romper por Trump. Si Donald Trump no se excusa con Puerto Rico, yo definitivamente no voy a votar por él. Palabras mayores. Puerto Rico tiene que ir siempre primero. ¿Qué van a hacer ustedes? Y para Jennifer, Puerto Rico va primero. Y hay que darse a respetar. Eso es lo que la oposición quiere. Pero la oposición quiere virarlo al revés y no lo vamos a permitir. Mañana, ¿qué debemos esperar? Yo sé que me vas a decir que, bueno, que esperes que él hable, porque Trump obviamente tiene su libreto. Pero, ¿qué ustedes esperan que pasen? Obviamente, la campaña comenzó indicando que no estaba de acuerdo con las expresiones de este individuo. Y más adelante, un senior advisor de la campaña también lo señaló. La campaña también indicó que este señor no presentó qué era lo que iba a decir a la campaña. Y también, contratas a una orquesta para una fiesta, tú le pides la lista de la... Cualquier cosa que pueda decir mañana es demasiado tarde. Habían personas votando en Pensilvania, hay gente votando en Wisconsin y votando en Michigan, y los puertorriqueños saben que la mejor opción de futuro que tienen es con Kamala Harris. El único candidato en Puerto Rico que puede gobernar y puede manejar cualquiera de los dos candidatos a presidente de Estados Unidos es Jennifer González, que puede regar con Kamala Harris. No tengo más tiempo. Nadie más puede hacer. Gracias a los tres. Gracias, Federico. Todo lo que pasó literalmente, pues se me acabó el tiempo. Pausamos y regresamos.